Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque yo no lo estoy. Estoy cagado hasta los tobillos, porque estoy en una cita. ¿Eh? ¿Qué tal la pinta? ¿No? Bueno. Hace meses que no salgo con una chica. Me la pasé jugando al LOL, clavándome terribles partidas, hasta desmayarme. Pero bueno, la voluntad es lo último que se pierde. Por favor, quédense, que su apoyo me sirve muchísimo. Allá vamos. Hola Catarina, ¿cómo te va? ¿Te puedo decir algo con la mejor de las ondas y espero no romperte la Matrix? Mandale, por favor, si me rompes la Matrix, yo te rompo el orto, ¿no? No, dale, mandale. ¿Por qué estás grabando esto? Por las dudas. ¿Por las dudas qué? Por las dudas me vayas a matar, queda todo grabado. ¿Vos crees que yo te podría matar? Y ya me mataste con tu mirada. ¡Oh! Nana, es por si llega a quedar todo copado, tengo para subirlo a mi canal de YouTube. Ajá, ¿y mi consentimiento? Fírmame esto, por favor. No voy a firmar eso. Bueno, va a ser sin consentimiento, entonces. Cometer un delito, digamos. Llama a la policía si querés. No, está bien, con irme me alcanza. Si te quisiera así, ya lo hubieses hecho. Por ahí prefiero ponerte a prueba, a ver a dónde termina esto. ¿Me estás poniendo a prueba? Ya te vas a dar cuenta. ¿Querés ir pidiendo? Dale, ¿qué vamos a comer? Esta no, qué sé yo, boludo, es la primera vez que vengo acá. Es tu casa, Gil. Sí, no, eso no lo digas porque la gente tiene que creer que estamos en un restaurante. ¿Qué restaurante tiene un placar? Este lo tiene. Buah, ¿y la carta? ¿No era el contrato ese? Es lo mismo, no rompa los huevos, dale. ¿Necesitas algún plato que sea creativo? Sí, creo que se sobreentendía, viste, no me digas fideos con tuco. Por eso, crack. Bueno, voy a pedir una cazuela de mariscos. ¿De qué te reís? No, nada, me causó gracia. ¿Y vos qué te vas a pedir? Unos tacos. ¿De qué te reís? Ah, vos te podés reír y yo no. Más vale, sí, mi video, tarada. No me digas tarada. Bueno, perdón. Bueno, ahora vamos a hacer una transición a después de comer. ¿No vamos a comer? Sí, ya traigo la cazuela. No rompa las pelotas, hermana, dale. Eso es increíble, boludo. No puede ser. Bueno, gente, la cosa va 10 puntos. Estoy más tranquilo ya, por suerte. Hacemos una pausita para comer y nos vemos en un rato. Ahí va. ¡Oh! Rica la comida, ¿no? Buenísima. El pulpo estaba a 10 puntos. ¿Y tus tacos? Mucho sabor a culo. Ah, mira. Sí. ¿Viste cuando vas como todo el día al sol, que va? Te subí al bondi y nada, el culo después de todo eso, digamos. Mira, bueno, qué lástima. No, pero me gusta. Ah, te gusta comer culo sucio, digamos. Ah, jamás dije que estaba sucio, ¿eh? Bueno, ya está. Toc, toc. ¿Cómo? No, ¿quién es? Ah, ¿es un chiste? Toc, toc. ¿Quién es? Abrí la puerta. No lo conozco ese. ¡Abrí la puerta, la puta madre! Ah, bueno. No, para, de vuelta. No, te abro la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Abrí la puerta. Buenas. ¿Cómo anda, señora? Se me cayó la pelota en su patio. ¿Se la podría pedir? Ay, no entiendo. No, que se me cayó la pelota en su patio. Estaba jugando, se me cayó. ¿Se la puedo pedir? No, sí, pero no entiendo el chiste. ¿Qué chiste, conchudo? ¡Devolveme la pelota! Bueno, te está yendo a la mierda. ¡Basta! ¡Ah, no me vas a dar la pelota! ¡No! ¡Métete en el orto! ¿Listo? No te quejes cuando venga la cana, ¿eh? Bueno. Ese me lo contaba mi viejo todos los días. No lo entiendo. No importa, es una boludez. No me había dado cuenta que es una boludez. ¿Te gusta Disney? ¿Ver Disney? No, el lugar. Nunca fui. ¿Te gustaría ir? Uf, me vuelvo loca. Yo te llevo. Callate, pelotudo. ¿Yo te llevo? Bueno, basta. Ew. Yo te llevo. No sé si me seguí boludeando o si... No. Yo te llevo. Me daría bastante culpa de decir verdad. Yo te llevo. Gracias. Hay una sola cosa que tenés que hacer. ¿Qué cosa? Bueno, gente, como verán, desde ya que va a haber una segunda cita. Ya aseguramos terreno, lo fuimos tanteando, lo fuimos endulzando. Vamos a tener una segunda parte seguramente, así que estén atentos porque ya vamos a salir por segunda vez con ¡Catalina! ¡Era un chiste! Nos vemos la próxima.